con Tomás Díaz en nuestro bloque de cultura y espectáculo. Usted ya lo sabía, antes de nuestra pausa se lo habíamos anunciado, esta segunda vez que nos visita. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente acá. Vamos a hablar de Chapman Stick, pero de algo bien interesante. Estamos próximos a conocer el trabajo discográfico de Tomás, ¿cierto? Porque él está preparando este lanzamiento que va a ser el 7 de abril. 7 de abril en la sala SCD Gaña, en el Mall Pase Gaña, en Santiago, esta vez. Y ahí vamos a lanzar el disco junto con mi colega Mauricio Nader, que también lanza su nuevo trabajo solista. Va a ser un mix. Una especie un mix de novedades. Claro, un concierto doble. Claro que sí. Cuéntame, Tomás, ¿cuánto tiempo te demoraste en realizar este trabajo que reúne 9 temas? Que sabemos que son algunos covers, pero también tienes tu autoría también. Claro. Este disco yo creo que resume un poco el trabajo de que empecé a tocar stick hace 4 años atrás. Y muchos de ellos son temas que toqué en la gira anterior en Europa y acá en Chile, en el sur de Chile. Entonces, terminando esta gira en el sur, yo me senté, esto fue en noviembre, finales de noviembre, me senté a por fin grabar esto, porque durante las giras preguntan, ¿no? ¿Y cuándo el disco? Y lo prometí. Así que han sido 3 meses, un poco más de 3 meses de arduo trabajo y encerrado en la casa, sin tocar, sin salir, sin comer nada. Ir al baño a veces, pero ha sido un trabajo que igual ha durado años, pero se ha resumido en estos últimos 3 meses, que han sido de grabación, arreglos también, porque hay algunos temas nuevos, ya que como todo instrumento uno va mejorando a medida que va practicando y a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, hay algunos arreglos nuevos que están como, digamos, a otro nivel o tienen un nivel de complejidad un poco más alto. Claro. Lo que no quiere decir que sean difíciles de escuchar o que sea algo como elitista musicalmente. Yo me esforcé en hacer que esta música fuera fácil, de fácil escucha para todo público. Y estamos hablando de un repertorio popular, además. Claro. Hay un poco de música docta, hay un poco de folclore, hay un poco de temas propios que están como ahí al medio, pero siempre con un lenguaje súper amigable. El nombre que titula esto, entonces, es introspectivo. Claro, introspectivo. Introspectivo. Pero en inglés, porque está pensado en un público masivo, ¿cierto? Claro, en un idioma un poco más general, un poco más masivo, para poder llegar a otras partes, porque, bueno, lo habíamos comentado la otra vez, yo estuve viendo afuera, tengo muchos amigos afuera, entonces hay un tema acá de que lo traté de hacer pensando en que fuera de fácil entendimiento respecto al idioma de partida. Claro. Entonces, el inglés es un idioma que está súper difundido, que no es tan complicado, y tampoco lo que aparece en el disco no es algo muy complicado de texto, digamos. Claro. Y el título también es súper familiar en español, entonces no creo que haya ningún problema como asociarlo a introspectivo y con el carácter general que tiene el disco, que es algo como instrumento solista, como algo súper adentro, digamos. No fue algo como tan... ¿Y por qué introspectiva? ¿Porque esto refleja un poco ese rescate que haces tú de esta música? ¿O porque esto generó, cierto, un estudio en profundidad de cómo hacer esta adaptación? Porque estos temas, nosotros podemos conocerlos a lo mejor en los instrumentos base, ¿cierto? Pero llevarlos a este en particular requiere un trabajo un poquito bastante más profundo. Básicamente el título salió por... estuvimos escuchando el disco por ahí, como la premezcla. Decían, pero es que esto es como súper pa' dentro, una música súper piola, es como para escucharla en la casa, pero solo, no es para una fiesta. Entonces es como... Y justo yo estaba buscando el nombre del disco. Siempre, no sé, yo soy de las personas que tienen problemas para ponerle nombre a las canciones y a los discos. Entonces eso me quedó dando vueltas porque... Es súper bueno observar la reacción de la gente cuando escucha esto. Claro. Y lo tomé súper en consideración. Dije, para adentro, introspectivo. Pasando en inglés, introspective. Ah, sí, puede ser una buena idea. En realidad creo que resume un poco el carácter del disco en general. Del disco. De estos 9 temas. Y este es el primero de muchos, me imagino. Espero que sea así. ¿Cómo ha sido trabajar de manera independiente hasta ahora? Es un poco difícil porque es como un circo pobre, la verdad. Hay que estar haciendo de todo desde... los contactos para los conciertos, desde grabar, no tengo un luthier, yo soy mi propio luthier, entonces yo mismo tengo que ajustar el instrumento, cambiar las cuerdas, yo mismo grabo, yo mismo mezclo. Como decías tú, el circo pobre está ahí. Claro, pero... refleja un poco el trabajo de los músicos independientes en general en el país. Sí, básicamente si lo comparamos con algo un poco más conocido, sería como una pyme, donde al principio uno hace de todo y hasta que esta pyme empieza a crecer y
y ahí tiene entrada de legal de ahora, porque claro, la misma PYME lo empieza a solicitar. Claro. Pero hasta el momento el universo está partiendo, está creciendo y esperemos que en el futuro tenga que delegar cosas. Y eso también le da un gustito distinto. Claro. Es como el valor agregado, porque no es solo sacar un disco y que la gente lo conozca. Aquí hay una historia de fondo bastante fuerte. Es como fuerte. Tu hijo, como tu retoño que está saliendo ahí a la luz. Y el 7 de abril entonces está en Santiago, en Plaza Egaña. En la SCD, y claro, convocados todos, me imagino, a participar de este que va a ser un lanzamiento bien especial. Porque después claro, de hacer una producción completa, la pre, la producción y la postproducción. La postproducción. Además, hay hartos detalles que van a ser interesantes de este concierto, porque es el lanzamiento oficial de Mauricio Nadar y de mi disco. Pero además nosotros tendremos a algunos invitados, músicos invitados. Un músico invitado de Santiago y un músico invitado de Rancagua, que todavía es un secreto. Son unos músicos bastante connotados de acá que nos van a acompañar ese día. Y además esto es la previa para la partida de nuestra gira por Europa, o una nueva gira. Además, vamos a dejar ahí en vista esto de la gira por Europa y te invito a ver nuestra cartelera entonces, te invito a conocerla. ¡Vamos! Partimos contándoles sobre el concierto de Semana Santa que el Coro Polifónico de Rancagua liderará en nuestro teatro regional. El evento se realizará este jueves 29 a las 20 horas y estará a cargo de la dirección de Eleomar Cuello y Eduardo Díaz. Más tarde nos vamos a este espacio rústico para participar de la presentación de la cantautora Pepa Díaz, enmarcado en su gira nacional. Esto con el concierto que da a conocer su trabajo discográfico Ciclo del Agua. La invitación es 29 entonces a las 21 horas. El sábado 31 de marzo, entrada liberada, se presenta el cantante rancagüino Daniel Díaz. Esta convocatoria fijada está, eso sí, a las 0:30 horas. Esto es en la cervecería Mubefi. En Gamero 250. Y bien, ahí teníamos nuestra cartelera entonces para que usted se empape de esta cultura local, regional y disfrute de todas estas actividades. Seguimos entonces con Tomás hablando un poco del Chapman Stick. Observando tu instrumento, vemos una cantidad de cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tiene? A ver, este instrumento en particular tiene 10 cuerdas, pero existen sticks de tres versiones básicamente, que son el de 8, el de 10 y el de 12. Este es como el estándar, como el más tradicional. Y a mí me gusta bastante porque el de 12 encuentro que tiene muchas cuerdas. Cuesta un poco acostumbrarse, es como cuando uno se pasa un bajo de 4 cuerdas a uno de 6. Claro. Y bueno, como pueden ver, no sé si se ve de cerca ahí en la cámara, la distribución de la cuerda es un poco extraña porque las cuerdas más gruesas están al medio. Lo que pasa es que esto es una especie de mezcla entre bajo y guitarra. Entonces, las cuerdas que hacen como cuerdas de bajo están de la mitad hacia arriba. Y estas cuerdas, con la técnica normal, se interpretan con la mano izquierda. Por otro lado, el juego de cuerdas más delgado, que es como una cuerda de guitarra, más o menos, se interpreta con la mano derecha. Entonces, por eso, uno cuando se lo coloca esta cuerdita aquí, las manos quedan cruzadas. Entonces yo con esta mano hago los bajos. Puedes hacer los bajos. Y con esta hago la melodía. Con el tap. Con el tapping, que es la técnica que es golpear las cuerdas contra el diapasón. Que es, el instrumento está diseñado para eso, entonces es suficiente para poder generar sonido. Por lo que quedo con las dos manos libres, digamos. Puedo usar incluso los 10 dedos, súper difícil, pero se puede. Se puede. Claro. Entonces, lo que nos quita es que uno pueda cruzar las manos, tocar una nota de aquí, una nota de allá, hacer. No es nada que esté demasiado establecido porque es un instrumento relativamente nuevo. Esto partió como en la década del 70, así que tiene una técnica que todavía. Claro, Tony Lane por ahí. Y tiene una técnica que todavía está en desarrollo. Así que cualquier novedad. Se puede innovar. Claro, yo tengo algunas innovaciones por ahí, pero son más adelante, cuando las tomo. Para el segundo disco. Sí. Tomás, reiterar entonces la invitación para la gente de acá a Rancagua y sus alrededores. Hasta San Fernando, Requín, Santa Marcia, Cruz, por supuesto. Por todos lados, Tierra Natal. E incluso Arica. También. En Arica. Invitar a la gente entonces para este 7 de abril que te acompañen, no solo a ti, a tu compañero también. Claro. Hacer barra. Para que apoyando y la mejor vibra, ¿cierto? Para que sea una presentación espectacular. ¿Cuánto tiempo más o menos va a ser la extensión de esto? Entre hora 45 o 2 horas. Impecable. Más o menos. Siempre con gusto a poco, me imagino.
Sí, es la idea, siempre dejar mejor eso que aburre. Perfecto. 7 entonces de abril en Sala SCD en Santiago, esta en Plaza Egaña, en la nueva sala me comentabas tú. Muy fácil de llegar además, y si no sabe, es re fácil, Waze ayuda bastante. Claro. Claro que sí, invitados a ver este lanzamiento de Introspective. ¿Lo dije bien? Introspective. Oh yes. Vamos, entonces, quiero que cerremos esta conversación con alguna primicia, algo que nos puedas compartir. Ya, ok, voy a tirarme los leones con algo que está ahí en... aparece por ahí, pero vamos a ver. Cerramos entonces con Tomás Díaz, Chapman Stick, preparándose para el lanzamiento de su disco. Vamos y volvemos.